Hola, buenas, Blue, ¿qué tal? ¿Cómo llevas el confinamiento? Pues bien, como puedo. Llevo ya mucho tiempo, desde el 7 de marzo, me he metido en casa. Uy, se paró. Ahora. Se me había... Pues nada, desde el 7 de marzo es que estas nuevas tecnologías no están preparadas. Además, una saturación de todo, ¿no? De móviles, de internet, que a veces se va. Y nada, pues yo lo llevo lo mejor posible, la verdad. Yo me adapto a todo, intento adaptarme a las cosas y bueno, pues tengo ganas de salir a la calle, de irme a cenar por ahí, de ir al cine, pero soy consciente de que hay que estar en casa y bueno, pues me lo he tomado en serio desde el principio. Bueno, también hemos visto que has hecho grupos de lectura con los cuatro primeros libros de tus trilogías. ¿Cómo surgió la idea? Pues ahora encerrado si ya le doy de por sí vueltas a la cabeza, pues aquí encerrado en casa, pues más, ¿no? Se me ocurren ideas para libros, para historias, ideas con los lectores. Y esto fue al principio, ¿no? Pensé, ¿por qué no hacemos algo para que los chicos estén en su casa sin salir, que estén entretenidos? Y al principio, pues íbamos a hacer una lectura conjunta de alguno de mis libros, pero dije, seguro que alguno se queja, quiere hacer, digo un libro y querrán hacer el de otro. Así que bueno, me tiré a la piscina y estamos haciendo lectura conjunta de los cuatro primeros libros de mis cuatro historias y la verdad es que está muy bien porque hay unas 800 personas por grupo, participan, no participan todos, pero sí que participan bastante gente y bueno, pues todos los días leemos 5 o 7 capítulos y los comentamos a través de Telegram, que es donde están los grupos. Joder, pues ha tenido bastante éxito, como ve. Sí, Bueno, no, sí. no. Bueno, muchos de tus lectores, entre los que me incluyo, hemos vuelto otra vez a leer tus libros. ¿Cómo te sientes de, joder, ahora tienen tiempo y vuelven a releer mis libros? Sí, es súper curioso porque me están llegando comentarios, muchos comentarios, muchos más comentarios ahora, de gente que está leyendo sobre todo las tres primeras historias, ¿no? Porque de la chica invisible, al estar todavía ahí, al no haber terminado la trilogía, al haber salido relativamente hace poco. Pues sí que me llegan comentarios prácticamente al diario, ¿no? Pero lo de los otros libros, pues cada vez pues el feedback es más pequeño, ¿no? No, ya la gente no leía canciones para Paula, Buenos días, princesa, como antes, ¿no? Sin embargo, me están llegando un montón de comentarios de gente eso, que o lo ha vuelto a leer, o que como yo, ¿no? Que lo estoy volviendo a leer toda Sí. otra vez los libros, estoy recordando cosas que ni me acordaba, ni si me hubieras dicho, dices esto en tu libro, digo, no, eso no lo he dicho, no lo he puesto. Pues sí que están ahí y la verdad es que es una alegría, ¿no? El volver a retomar las historias anteriores. Bueno, y también hay uno de tus libros que se puede descargar gratis en Planeta. ¿Ha habido muchas descargas? Pues no lo sé, la verdad es que yo le di a Sí. Planeta, le pedí a Planeta que quería facilitar las cosas a los lectores, ¿no? Entonces, como las librerías están cerradas y bueno, pues, ¿por qué no damos algún libro gratuito, ¿no? Entonces Planeta ya tenía pensado hacer un pack con libros de la casa que ya habían funcionado muy bien. Estaba La sombra del viento, estaba El tiempo entre costuras, estaba El código da Vinci. Y a mí me preguntaron que qué libro quería que diéramos. Entonces, entre Buenos días, princesa y algo tan sencillo como Tutear te quiero, elegimos algo tan sencillo como Tutear te quiero. Y la verdad es que me han llegado mucha gente diciéndome que lo ha descargado, que se lo ha leído. Y mira, pues si de alguna manera, aunque sea de esta manera pequeñita, podemos echar una mano, pues hay que echar una mano. Sí. Bueno, también el día 28 comentasteis por Twitter la de El Club de los Incomprendidos, la película. Bueno, ¿cómo fue eso? ¿Hubo mucha gente o...? Pues mira, el grupo de Telegram, hicimos un grupo, ahora Telegram parece que es para hablar en grupo lo mejor, ¿no? Yo ni sabía cómo funcionaba hasta hace un mes. Y creamos un grupo de Telegram para hablar de la peli, aparte pues Instagram y Twitter. Y bueno, pues vimos todos juntos la película, ¿no? Y fue. Bueno, yo prácticamente no la vi porque no despegaba la vista del móvil, que era por donde iba comentando. Y muy bien. Yo la película la he visto como unas 20 veces, así que prácticamente me sé los diálogos de memoria. Pero hay gente que no la había visto todavía, que la vio por primera ¿Cómo? vez en el día. Joder. Sí, bueno, cuenta que nosotros, que bueno, tú eres de una generación, pero hay una generación ya que empieza a leer mis libros ahora,
entonces no me conoce por el club de los incomprendidos, ¿no? Entonces ha sido gracioso que gente no había visto la película, que se sorprendía todavía con algunas cosas que pasan al final, y bueno, pues vivirla otra vez y con los lectores, pues ha sido muy divertido, sobre todo divertido. Bueno, ¿y tienes algo más pensado para esta cuarentena? Que vemos que parece que se alarga. Sí, esto va para largo, eso va para largo. Pues se me irán ocurriendo cosas. Estoy con los grupos de lectura que me quitan, pues al día estoy con ellos pues 2 horas por la tarde y luego 1 hora y media que me paso leyendo por la mañana. Entonces ya son 3 horas y media del día con lo de los grupos. Contestar a todas las redes sociales, porque ahora como la gente está en su casa, utilizan mucho las redes sociales. Entonces no paro de recibir privados de gente pidiendo que felicite a su novia para el cumpleaños, pidiendo por favor que mande un mensaje de amor, que se han quedado en casas distintas a su pareja, que hay un amigo especial. Entonces todos los días recibo un montón de privados de Instagram y tengo la idea, una historia en mi cabeza, no os voy a decir ni un libro ni una novela, es una idea muy chula que se me ocurrió el otro día, que no puedo decir nada porque no sé siquiera si lo voy a hacer, pero... Yo creo que si tengo un poquito de tiempo, a ver si me pongo y os puedo contar algo pronto, porque no sé, creo que es una idea chula y es una idea que puede estar bien. Oye, pues a ver si sale. Estamos pendientes también de noticias desde la editorial, ¿no? Sí. Estamos viendo a ver cuándo va a salir la promesa de Julia. Y también hay una especie de bombazo que ya tenemos cerrado y que solo falta el tener un día para decir, pasa esto. Pero bueno, yo estoy deseando, porque me llevo mordiéndome la lengua, en realidad hay 2 bombazos, bueno, uno lo podemos decir dentro de poco, y estoy esperando ya que vaya saliendo todo eso, porque voy a tener trabajo personal. Qué guay. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de tu trayectoria. Sí. Y bueno, para los que no sepan, ¿cómo surgió tu seudónimo de Blue Jeans? Mira, Blue Jeans viene de esa canción que he dado tan a conocer en estos últimos 12 años. 12 años ya, se cumplen ahora en junio de que empecé Canciones para Paola. Pues viene una canción de un grupo que se llama Squeezer, que no conoce nadie, salvo Tony Aguilar, que ha sido el único en estos años que sabía quién era Squeezer. También unos chicos de la COPE, que me entrevistan varias veces, que se llama Grupo Risa, también conocían ellos al grupo Squeezer. Y nada, viene de empezar a escribir yo en Fotolog, Canciones para Paola, necesitar un seudónimo, porque no quería que nadie supiera que estaba escribiendo en internet, y esa canción pues me gustaba cómo sonaba lo de Blue Jeans, no la canción en sí, que la canción es bastante mala, el videoclip da bastante vergüenza al final, va de cómo te quedan los pantalones vaqueros en verano, pero mira, el Blue Jeans me gustó, lo adopté, y la gente me empezó a llamar en internet Blue Jeans. Y bueno, pues así me he quedado. ¿Y tenías alguna otra opción? ¿Qué, perdona? ¿Si tenías alguna otra opción? No, pues llamarme por mi nombre, Francisco de Paula Fernández, pero Everest, que fue la primera editorial que me publicó, pues decidió que como la gente ya me conocía como Blue Jeans, pues que iba a salir como Blue Jeans, ¿no? Entonces, bueno, tengo que reconocer que acertaron. Bueno, ¿cuándo supiste que era tu momento de escribir una novela? Yo creo que ese momento no existió, ¿no? A mí me gusta escribir siempre, ¿no? Yo escribo desde pequeño, tengo la suerte de que mis padres son muy lectores, entonces siempre he vivido rodeado de libros, he tenido muchos libros, siempre me han regalado libros. Y yo creo que a los que nos gusta leer mucho, tarde o temprano terminamos escribiendo. Bien, mejor, peor, publicando, no publicando, pero... siempre nos gusta escribir. Entonces, cuando acabé la carrera de periodismo y no tenía trabajo, como muchos otros, pues mira, ahora tengo tiempo libre, voy a ver si soy capaz de escribir una novela. Y yo creo que a partir de ahí pues fue cuando empecé con el gusanillo este de escribir, aunque realmente en serio, fue a partir de 2009, 2010, cuando empecé ya a publicar novelas con Everest, luego con Planeta, a tomármelo en serio como una profesión, como algo que necesita una disciplina, un proceso y... sobre todo las dos últimas historias, las dos últimas trilogías, son las que realmente tienen el proceso de escribir todos los días, dedicarle 6, 7, 8 horas, no pasar a un párrafo hasta que no estoy conforme con el anterior. Entonces, cada vez soy más profesional y me dedico más a los libros.
Bueno, tu primera novela en un principio no se pudo publicar. ¿Qué supuso para ti? Pues estamos hablando del el legado de Ágata, de la novela de la que tú hablas, que es una novela de misterio, que mandé a las editoriales y todas me rechazaron. Pues, ¿qué supuso? Pues un palo. Porque, claro, estuve bastante tiempo escribiendo esa novela, tenía su parte de documentación, mi familia la había leído y le había gustado, pero claro, ¿qué te va a decir tu familia, no? Entonces, cuando va recibiendo cartas de rechazo, en esa época no tenía trabajo, además, está bastante perdido en la vida, ¿no? Y encima te rechazan lo que tú has hecho. Pues la verdad que fue un palo, pero a la larga, con el tiempo, me ha venido bien. Porque ahora sé que las cosas cuestan un trabajo conseguirlas. No fue a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Entonces, valoro lo que hago y valoro lo que tengo, ¿no? Me ha servido para, con todo esto tan bueno que me ha pasado, pues para tener los pies muy bien clavados en el suelo y saber que vengo de una época en la que las cosas eran muy difíciles y que no salieron a la primera. Bueno, cuando publicas Canciones para Paula, ¿iba con intención de tener dos libros más de continuación o eso surgió después? No, cuando escribí Canciones para Paula, el codo, sí, el otro día hice un directo en Instagram y tosí con la mano y ya la gente, el codo. Digo, sí, yo con el codo, pero claro. Bueno, estamos todos obsesionados. Estamos todos con una obsesión. Pues la intención era, no era ni, no sé, es que al principio yo escribí para ver si realmente podía llegarle a alguien, ¿no? Podía gustarle a alguien. No escribí pensando ni siquiera en acabarle el libro. De hecho, en el verano del 2008, yo empiezo en junio del 2008 a escribir, en el mes de agosto yo dejé Canciones para Paula en el Fotolog, pensaba que no iba a seguir, que aquello se moría ahí, llevaba muy pocos capítulos, y en septiembre, cuando entré de nuevo en la página y vi todas las opiniones que había y todo el apoyo que tenía, fue cuando decidí continuar, ¿no? Pero yo me había pasado un mes y medio prácticamente sin escribir. Entonces, cuando me di cuenta que la gente pues le gustaba lo que estaba haciendo, pero no tenía intención de hacer más libros. Ni siquiera la intención era de publicar porque no imaginaba que una editorial al final se interesara por lo que estaba haciendo. Entonces, cuando la editorial Everest se interesa y me pide que acabe la novela, porque la novela no estaba acabada cuando yo se la entregué, claro, cuando escribo el epílogo del primer libro, ya sé que tengo la intención de escribir un segundo. Entonces, yo fui el que le propuso a la editorial, ¿os apetece que escriba un segundo libro? Como fue muy bien, pues la editorial me dijo que sí. Y ya ellos mismos fueron los que me pidieron un tercero. Pero en principio ni siquiera sabía que iba a terminar Canciones para Paula. Bueno, y a la hora de elegir los personajes, ¿te basas en historias de gente que conoces o en plano propias? ¿O qué es lo que utilizas para sacar la personalidad de cada personaje? Yo creo que al final es un poco de todo. Incluso el inconsciente mío, mi propio inconsciente, a veces elabora personajes o hace personajes de gente que conozco o de situaciones que conozco, ¿no? Aún sin quererlo, ¿no? Porque me ha pasado, por ejemplo, con algo tan sencillo, con La chica invisible, que yo evidentemente no me baso en nadie en concreto para elaborar un personaje, salvo algún guiño, ¿no? Pues Julia, por ejemplo, le gusta el ajedrez, como me gusta a mí, o hace el cubo de Rubik, como le gusta, como hace Esther, pero salvo eso, los caracteres son totalmente inventados. Sin embargo, hay gente que me conoce, que ha leído el libro, que me ha dicho, ah, pues yo te veo aquí, o veo a tal persona en este personaje. Y eso sale como inconscientemente, ¿no? No me gusta hacer personajes de ficción basándome en personajes reales, ¿no? Creo que cada personaje, además, va evolucionando y va teniendo su propia historia dentro de las novelas, dentro de la historia, y me dejo guiar por lo que va saliendo, ¿no? Las situaciones, pues intento que sean situaciones reales, situaciones cotidianas de cosas que les pasa sobre todo a la gente joven. Normalmente, pues por desgracia hay muchas situaciones de bullying, situaciones de racismo, situaciones de trastornos de la conducta alimentaria. Pues todo eso está ahí. Yo pues leo, pregunto, investigo para ver cómo introducirlo en libros de la manera más real posible y también con el máximo respeto, que es muy importante respetar lo que esas personas están pasando en su vida
real, ¿no? Esto es un libro, pero en la vida real están pasando otras cosas y hay que tratarlo con mucho cariño. Bueno, y a la hora de elegir los nombres, por ejemplo, con La Chica Invisible, Aurora en un principio iba a ser Daphne y Emilio iba a ser Oliver. ¿Te ha pasado en otra novela? No, normalmente es que con La Chica Invisible hice como un entrenamiento, ¿no? Es decir, cuando terminé de escribir, no sé si fue el primero o el segundo de algo tan sencillo, pues para no, en ese periodo de promoción y tal, pues hice como, venga, voy a escribir algo por escribir, ¿no? Y empecé a escribir La Chica Invisible sin que se llamara todavía ni La Chica Invisible. Y entonces le puse a los personajes, pues Daphne y Oliver. Luego cuando hablé con Planeta y ya me puse a escribir de verdad La Chica Invisible, no encontraba el archivo de el documento de Word, ¿a qué? Entonces no me acordaba cómo se llamaban los personajes, te lo digo con sinceridad. Ya lo encontré con el paso del tiempo. Y dije, uy, si le he cambiado el nombre a los personajes, ¿no? Pero normalmente el nombre que tienen es el que le pongo al principio. Algunos los elijo yo, otros los ha elegido gente que ha ganado concursos en Twitter, por ejemplo, que siempre me gusta que participe gente. Otros han salido porque son homenajes a alguna persona conocida. No pierdo mucho tiempo en el tema de los nombres, pero sí que es verdad que con La Chica Invisible le cambié el nombre a tanto a Emilio como a Aurora. Bueno, cosas que pasan. Una anécdota. Sí, anécdotas, wow. Lo que pasa es que luego se me olvida. Luego cuando me preguntan, cuéntame alguna anécdota de... Bueno. Bueno, ¿y cuáles de tus cuatro trilogías ha triunfado más? Es que depende. Es decir, Canciones para Paula fue la primera. Y eso fue un triunfo, conseguir que tantísimos chavales leyeran un libro de romántica juvenil, porque en aquel entonces estaba de moda Crepúsculo. Los vampiros eran el único blanquito que había en la sección de juvenil, ¿no? Con los corazoncitos aquellos. Entonces, para mí fue un triunfo y un éxito terminar el primer libro y que luego se vendiera tan bien y que tanta gente conociera Canciones para Paula. El Club de los Incomprendidos, evidentemente, a día de hoy, creo que es la historia más vendida. Es decir, no sé si es la que más ha triunfado, pero sí es la que más libros ha vendido. Creo que por Canciones por Buenos Días, Princesa, solo en España va por la edición número 30. Es una pasada, un juvenil. Esta es la edición 30, ¿no? Salió la película, todo esto. Algo tan sencillo ha funcionado muy bien. Algo tan sencillo es una historia que ha funcionado muy bien. Y con La Chica Invisible, pues tenía ese miedo, ¿no? De cómo puede funcionar, de si le va a gustar a los lectores. Aquí más que el número de ventas, que también ha ido muy bien, hay que reconocerlo. Vamos por la octava edición, me parece, de La Chica Invisible. En Latinoamérica el libro ha funcionado muy bien. Tenemos traducciones ya en Italia y en China, a ver si sale la de China. Tenemos ahí cosas alrededor de La Chica Invisible que diremos. ¿No? Y yo tenía el miedo de que no gustara, ¿no? Entonces me interesaba más la opinión de los lectores más que las ventas. Y curiosamente, tanto La Chica Invisible como El Puzzle de Cristal en Goodreads son los dos libros mejor valorados de todos los que tengo. Entonces, bueno, pues es una buena señal también de que lo último que has hecho es lo que mejor puntuación tiene y que después de hacer el cambio que se hizo, pues la respuesta haya sido tan buena tanto en ventas como en opiniones. Bueno, todos tus libros, el título del libro siempre aparece en algún capítulo específico dentro del libro, vaya. ¿Qué es lo que tiene que tener un título para que sea el elegido? Yo creo que tiene que tener, sobre todo que a mí me guste. Lo más importante. Un título con el que yo me sienta a gusto. ¿Por qué? Pues porque yo empiezo los libros por el título. Yo creo que te lo comenté ya en alguna ocasión. Siempre empiezo a escribir y no me quedo tranquilo hasta que no tengo el nombre del archivo, que ya no le pongo el título del libro, porque una vez en Starbucks escribiendo, una señora me lo vio y me dijo, ah, se llama, y digo, señora, por favor, no diga nada, no, que mi hija está... Digo, por favor, no diga nada de lo del título del... Entonces ahora nombro el archivo de una manera diferente a cómo se llama el libro, pero no lo necesito, entonces... Para mí es muy importante el título. Entonces, le damos muchas vueltas. Esto no es solo cosa mía, sino que Esther me ayuda. Le vamos dando vueltas a los títulos y hasta que encontramos uno que realmente
va bien con lo que quiero y que tiene ese gancho, ¿no? O por lo menos que yo creo que tiene ese gancho. Luego se consulta con la editorial da el visto bueno y tal. Te tengo que contar que, por ejemplo, para La promesa de Julia, el título no era La promesa de Julia, era otro título diferente, que no puedo decir porque está dentro también de la novela, pero no nos terminó de convencer a ninguno, sobre todo a Esther y a la editorial. Entonces decidimos cambiarlo. Mira, salió lo de La promesa de Julia, que creo que es mejor título y más en el estilo, en el hilo en el que vamos, que el que había puesto yo en un principio y que, bueno, que yo defendí mucho, pero que al final la gente que decía que no, pues tenía razón. Al final, a la mayoría hay que hacerle caso. Bueno, pero si a ti te gustaba... No, pero es importante escuchar también, ¿eh? Aquí sí. cuando tienes un libro por delante, es verdad que tú eres el que escribe el libro y muchas veces el ego es el que te tira a decir, pero si estoy escribiendo un libro, ¿por qué no? Pero es súper importante escuchar y considerar que el libro es un trabajo en equipo. Y yo tengo un muy buen equipo dentro de la editorial, en Planeta, tengo mucha gente trabajando conmigo, gente que quiere lo mejor para el libro, para ti, para los lectores, igual que lo quieres tú. Y yo he aprendido también a escuchar y a considerarlo todo como un trabajo en equipo. Yo escribo el libro, pero hay que escuchar lo que te van diciendo desde los diferentes departamentos. Y también tengo que escuchar a Esther, que evidentemente es la persona que más me conoce y que con ella, pues, en realidad formamos un dúo que funciona bastante bien. Bueno, antes hemos hablado de la película del Club de los Incomprendidos. ¿Qué detalles crees que faltaron que a ti no te terminaron de convencer? Yo creo que es un tema muy complicado para hablarlo. Han pasado ya más de 5 años, fíjate, 5 años desde que salió la película. Salió en diciembre de 2014. A estas alturas ya la película no está ni en los cines, ¿no? Hace 5 años. Yo creo que faltó un pelín ajustarlo más a lo que era el libro, a lo que era Buenos días, princesa, ¿no? Y también pensar que igual se iba a quedar en una película y haberla terminado mejor como si fuera una sola película. Que luego se hiciera otra, como en el principio se tenía la intención, ¿no? Habíamos firmado todos para 2 películas, luego no se sabe por qué, no, imagino que por cuestiones de público, de taquilla o lo que fuera, pues no se hizo una segunda parte, ¿no? Pero habíamos firmado todos 2 películas. Entonces yo creo que si se hubiera ajustado un pelín más a... No es nada que tenga que ver con coronavirus, que llevo aquí. Es que es la nación de Madrid, que tengo una tos crónica desde hace 2 años y no se me quita. Entonces yo creo que si nos hubiéramos ajustado más a, o se hubieran ajustado más a la en el libro, a la gente que había leído el libro le hubiera gustado más. Es decir, hay mucha gente que le ha gustado mucho la película, gente que me dice que es su película preferida, que ama la película, como dice en Latinoamérica, pero es verdad que tiene muchos cambios, tiene muchas diferencias, ¿no? Y yo creo que el libro estaba estructurado de una manera que se podía haber tirado más del libro, ¿no? Entonces, bueno, la esencia la tuvo, las tramas estaban ahí, ¿no? Las tramas del libro, las relaciones entre los personajes también. Entonces, bueno, yo me quedé contento, pero quizás si hubieran ajustado un pelín más, pues todos, sobre todo los lectores, que siempre quieren que el libro que la película se parezca lo máximo posible al libro, pues hubieran ido más satisfechos a sus casas. Bueno, el día 17 de marzo anunciaste que La promesa de Julia se posponía. ¿Qué supuso para ti que tanto trabajo de repente... Adiós. Bueno, a ver si... Bueno, es que está pospuesta, que no está cancelada. Sí, eso sí. No me lo veía venir. Evidentemente, aunque yo anuncio esto el 17, has dicho tú, no sé qué día fue, 17 de marzo, las conversaciones con la editorial... han sido constantes en estos días, ¿no? Incluso he hablado con otros compañeros, con otros escritores que tenían novelas pendientes también para estas fechas y ellos pedían que ellos mismos le habían pedido a sus editoriales que cancelaran, que pospusieran el lanzamiento. ¿Por qué? Pues porque es un trabajo de mucho tiempo que si lo sacas ahora, que el libro pues prácticamente... Ahí estamos viendo, ¿no? No sé si has visto las cifras de los libros más vendidos de marzo. Es un 60% menos a lo que se debería de estar vendiendo, ¿no? Entonces, con la librería cerrada, también tampoco podemos darle todo el poder a Amazon, ¿no? Y,
o al libro electrónico, porque cuando salga el libro a lo mejor estás perjudicando a todas esas librerías que van a necesitar ahora las ventas de libros que con tiradas grandes, ¿no? Entonces, bueno, yo me lo tomé con filosofía. Evidentemente, pues es un palo, que algo que tienes tanta ilusión, al que has puesto tanto empeño, con una fecha que queda tan poquito para que salga, pues te digan, mira Paco, pues hemos hablado en la editorial y las ventas de marzo se posponen sin fecha. Entonces, bueno, ahora lo que hay es mucha incertidumbre porque no sabemos todavía la fecha en la que puede salir el libro, no sabemos cuándo van a abrir las librerías, no sabemos cómo se va a gestionar todo porque ten en cuenta que todos los libros que se van retrasando en lanzamiento van a coincidir con otros libros que también tienen su lanzamiento en una fecha, ¿no? Entonces, pues ahí no va a haber espacio para todos. Es decir, las librerías tienen unos huecos, tienen unos espacios, las editoriales, incluso los medios de comunicación en la cultura no tienen espacio. Si ya de por sí cuesta trabajo que hablen de tu libro en los medios, pues imagínate cuando eso se multiplique por 2 o por 3 o por 4. Entonces hay mucha incertidumbre, ¿no? Entonces libros para los que la gente se ha preparado durante un año, pues a lo mejor no tiene la repercusión que podía tener si hubiera salido antes. Y hay que tener otra cosa en cuenta, el bolsillo de la gente. ¿Cómo va a estar esos bolsillos cuando salgan todos? Entonces, claro, la gente va a preferir, y además con toda la razón, pues comer que leer o comer que ir al cine. Y entonces vamos a ver cómo se ajusta todo esto. Porque, claro, hay mucho en juego, ¿no? Y yo me la estaba jugando mucho porque es el tercer libro de una historia, ¿no? Es con lo que termino. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se gestiona todo. ¿Y qué nos puedes contar sobre La promesa de Julia? Ya casi ni me acuerdo, ¿eh? Cuando me toque la promoción voy a tener que hacer repaso de... La promesa de Julia es el final de la historia. Como siempre digo, ¿no? Vamos a responder las preguntas que quedaron pendientes en el segundo libro. Y aparte, pues va a haber una nueva historia de Julia. A Julia le pasan muchas cosas. La mujer, donde va, pues va encontrando... Y empieza con Julia en la universidad. Ella está estudiando criminología. Y un profesor suyo le va a plantear un ejercicio en una asignatura en el que Julia tiene que... Iba a decir investigar, en principio no es ni investigar. Va a tener que repasar un caso de hace 5 años de una persona que apareció muerta en su casa y la sentencia fue que se suicidó. Entonces, van a empezar a tirar de ese hilo para ver si eso fue verdad o no. Y bueno, pues pasan muchísimas cosas. Lo que también te puedo decir es que es la novela más blue jeans de todas, se puede decir, ¿no? Porque a lo que veníamos haciendo de La chica invisible, es decir, el misterio, los sospechosos, este libro además muy Agatha Christie porque tiene 7 sospechosos a los que investigar, es un misterio que va teniendo diferentes aristas, ¿no? Porque todo el mundo va a parecer culpable, porque tiene una razón, bueno, es muy Agatha Christie esta novela. Pero a todo eso, pues voy sumando lo de las trilogías anteriores. Hay amor, hay desamor, hay problemas otra vez de la gente joven, las relaciones de amistad, los celos, todo eso que he hecho en todos esos libros, pues está en La promesa de Julia junto con pequeños guiños a las historias anteriores. Entonces, creo que a lo mejor con este libro cerraba una etapa y me parecía que mezclarlo todo o unirlo todo más que mezclarlo será un buen final de fiesta. Qué guay. Bueno, ¿y qué? Uy, un poquito el de este. ¿Qué es lo que más cuesta, empezar un libro de cero o continuar una historia que ya está hecha? Las dos cosas. Para mí es difícil todo. Empezar los libros es muy complicado. Es decir, para mí me cuesta más el principio de cada libro que el desarrollo y el final, ¿no? Y empezar un libro donde ha dejado otro es muy complicado porque yo no soy de los que cuando hace un epílogo como los de mis libros
ya tiene pensado el principio del libro anterior. Para mí es un ejercicio nuevo, para mí es un reto. Es decir, he terminado el libro de esta manera, ahora a ver cómo lo hago para que tenga sentido. Entonces eso no es fácil y le doy muchas vueltas a la cabeza. Pero también empezar una historia, crear nuevos personajes, ver cómo pueden evolucionar, todo esto también es muy difícil, ¿eh? El primer libro también es muy complicado, pero bueno, también es divertido, porque son, ya te digo, son retos y a mí me gusta afrontar retos y me lo paso bien a pesar de la dificultad de los principios. ¿Crees que la promesa de Julia va a gustar más que las otras dos anteriores, que el puzzle de cristal y la chica invisible? Pues mira, a día de hoy hay gente que me sigue diciendo que le gusta más canciones para pop. Entonces, yo en cada libro noto una mejora personal a la hora de escribir, a la hora de plantear la historia. Te puedo decir que La promesa de Julia es el libro más complejo, sin duda, de todos los que he escrito. El tema incluso de fondo que no se puede, ¿no? El tema de fondo incluso que no se puede decir, que no se puede hablar porque te ve el libro, es muy complejo, es un tema de agua. Entonces, claro, para mí ha sido escribirlo, pues he tenido sus horas también de leer y de investigar y tal. Entonces, ojalá le guste a la gente y luego el Goodreads sea el que tenga más puntuación, ¿no? Pero esto ya depende de cada lector. Yo lo hago lo mejor posible, lo doy todo en cada libro, es decir, entrego al 100%. Creo que en este libro me he entregado incluso más del 100% porque ha habido situaciones. Este libro es que ha tenido de todo, una pandemia incluida. Ha tenido de todo, ¿no? He tenido problemas familiares de dos tíos que se me murieron, además, durante el proceso. Momentos personales un poco raros. Una mudanza, que lo que tiene una mudanza. Adaptarte a una nueva situación. No he encontrado un sitio donde escribir, donde vivo ahora. Me tenía que ir todos los días a Callao. Una hora en metro ida, una hora en metro vuelta, con el cansancio que se supone también para escribir. Entonces ha sido un libro muy complejo, tanto en la trama como el proceso. Entonces, vamos a ver qué pasa con luego, ¿no? Y a ver la recompensa, yo te digo, más que a nivel de ventas, que es muy importante, porque y al final, tanto la editorial como yo comemos de los libros que vendemos, pero a nivel de que el lector se quede satisfecho con el final de la historia. Al final eso es más importante. Es más importante, sobre todo cuando tienes 13 libros escritos, publicados, es importante seguir aprendiendo y seguir creciendo y evolucionando, ¿no? Entonces, la única manera de saber que estás consiguiendo todo eso es con las opiniones de los lectores y con las firmas y tal, cuando los lectores vengan y digan, pues me ha gustado más o me ha gustado menos o me doy cuenta del trabajo que hay aquí detrás y tal. Son muy importantes para ahora mismo para mí, ¿no? Más que las ventas y más que las ediciones y todo esto. Es muy importante que al lector le guste este tercer libro y que, bueno, que se sienta contento de haber apostado por La chica invisible. Y bueno, ¿tienes ya en mente lo que va a ser después de La chica invisible, de cerrar esta trilogía? Es que es todo tan... Ahora mismo... Es que si me haces esta pregunta, habiendo salido el libro, te hubiera respondido lo mismo. No tengo ni idea, es que no lo sé ahora mismo. No sé si hubiera habido conversaciones con la editorial. Es todo ahora mismo muy complejo, muy complicado, porque ni siquiera sé cuándo va a salir el libro. No solo el libro, hemos cancelado 33 firmas. Ya. Yeah. Una gira por Latinoamérica. El lanzamiento del libro en China. Entonces todo esto, pues es como si hubiéramos, pues eso, un año que no va a contar o va a contar menos. Ya veremos qué pasa. Yo en mi cabeza no tengo ahora mismo nada. Tengo muchas cosas, evidentemente. Sí. Pero hay que contar con la editorial y con los lectores y vamos a ver qué tal va La promesa de Julia. Todo lo que viene con el nuevo libro, todo lo que viene con cuando vayamos anunciando cosas, porque hay muchas cosas ahí pendientes y vamos a ver también qué dice la editorial, ¿no? Yo estoy con Planeta muy a gusto, tengo firmado con ellos para más libros, entonces, bueno, ya veremos. Pues nada, chicos seguidores de Mubi, que ánimo, que esto pasará algún día, ¿no? Y que os quedéis en vuestra casa ahora mismo, ¿no? Ahora mismo no salgáis de casa, mucha fuerza y mucho ánimo con el confinamiento y, bueno, que ya nos veremos en las calles, esperemos.